Y ahora vamos con la agenda de la UMH para los próximos días. La UEMAC ha convocat els seus pressupostos participatius per a este 2024. Estan dotats amb 50.000 euros que es destinaran a les millors propostes presentades per la comunitat universitària. Les propostes es poden presentar fins al 6 de maig. Ayudar al estudiantado a sufragar sus gastos de transporte. Ese es el objetivo de estas ayudas de la Universidad Miguel Hernández. Se podrán solicitar hasta el 7 de mayo y podrán optar los estudiantes matriculados en grados que cumplan una serie de requisitos. Los encontrarán en la web de gestión de estudios. Nova edició de Mordida, la beca de producció d'obra gràfica per a estudiants i titulats de Belles Arts de la UEMAC. La beca consisteix en una estada en el Centre Internacional d'Estampa Contemporània de Betanzos i l'exposició de les obres produïdes pels becats durant la seva estada. S'atorgaran dos beques de fins a 500 euros cada una. Del 13 al 19 de mayo se celebrará la Semana Sostenible, que contará con actividades, jornadas y talleres relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y el día 15 tendrá lugar la tradicional Feria Sostenible con música, juegos, intercambio de ropa y mucho más. Las actividades están abiertas a todos los públicos. Encontrarán toda la programación en umhsostenible.es.